Con la entrega de su título, que los acredita como licenciados en Derecho Burocrático, 20 egresados de la tercera generación del Instituto Nacional de Estudios Sindicales y de Administración Pública de la FEDSE ven coronado su esfuerzo de formación profesional en Nogales. La ceremonia de hoy pues es para entregarles su título que los va a acreditar como profesionales del derecho, pero el asunto es que no acaba ahí, pues. Y nosotros nos hemos estado preocupando mucho porque verdaderamente aprendan y porque verdaderamente sean capaces de ejercer el derecho y de que sean buenos abogados. Y ha sido un esfuerzo que no ha sido nada más de nosotros como representantes de la academia, sino también de quienes han estado participando con nosotros y de las familias que nos han estado apoyando. Mauro Corrales Bujanda, graduado con mención honorífica, destacó que este logro es de cada una de las familias de sus compañeros, porque fueron casi 4 años de sacrificios dominicales encaminados a este fin, a la par que agradeció a la institución por ofrecerles esta oportunidad. Sé que la gran mayoría de ustedes son profesionistas que tienen otra carrera y pues yo creo que el acervo cultural y preparación de todos ustedes les va a servir muchísimo, ya que hoy por hoy la mayor parte, o si no, por decir que todas las carreras necesitamos el conocimiento del derecho por las cuestiones fiscales, legales, procesales que se nos pueden presentar en el desempeño de nuestra profesión, y qué más que tengamos ese conocimiento y que, por qué no, lo llevemos a cabo. Creo que algunos de ustedes me han manifestado que piensan ejercer la carrera y yo creo que es una carrera mucho, muy bonita, ¿no? Yo creo que todos ustedes deben de estar sumamente orgullosos del sacrificio que se hizo en conjunto por parte de la familia y el sacrificio de mis compañeros, y ojalá esa hermandad que hicimos y que compartimos durante ese periodo de tiempo la sigamos conservando. El asesor de la carrera hizo referencia a que la interactuación sumaria jurídica que consiguieron debe ser en beneficio de la sociedad, ya que ahora son responsables del futuro de este país con el título que tienen ahora en sus manos, a quienes conminó a ejercerlo con responsabilidad. La labor del abogado, la labor del estudioso del derecho es constante. No nos debe cansar estar luchando constantemente por la justicia. No nos debe cansar estar luchando constantemente contra la ignorancia de los derechos de los demás. Ustedes son una fuente importante de justicia de nuestra sociedad. Deben sentirlo así, deben sentirse justicieros y deben, antes que nada, deberse al derecho, ¿sí? Ser imparciales, ser justos, ver las leyes de la mejor manera. Porque sé que en el corazón de cada uno de ustedes, hombres y mujeres justos, ¿sí? No es nada más terrible para una sociedad que por más leyes buenas que ofrezca a su sociedad, tener hombres injustos. Más vale tener un juez justo, no importa las leyes, pero tener un hombre justo impartiendo justicia. Así lo conmigo ustedes, porque sé que en su corazón hay justicia. Para Canal 7, el canal de las noticias, Eleazar Álvarez Gastelum.